Él va, él evalúa. A ver. Este tiene un mal en el ojo, sí, también dice, va con otro. Dios mío, guau. ¿Cómo completo? Sí, sí, es obvio, aprovechar. Y si anda de estrés, él te dice. Él te dice. Es que vos estás jodida, nadie. Sí, estás jodida. De suerte estás completa, entonces. Algo está falta, hija, porque. ¡Soy elástica! Ay, ahorita más bien, el hueso le va a hacer llegar. Ah, ¿cuál hueso? Ese de ahí. ¿Cuántos años es? ¿Más de cuántos años? ¿Ese cuántos años tiene? Ahí no lo tengo. ¡Ay, no! ¡Juela, es cierto! ¡Saltado lo tiene! ¿Por qué no habías dicho nada? Este sí va a dar grita. Ahí van las pelotas primero. Se me faltaba algo aquí. Es que a mí me da risa. No me duele, me da risa. Te va a dar una patada. Reíste. Mire cómo relincha. Relincha. No te muevas. Es que me da risa a mí. Reíste. Mejor en vez de reír, en vez de llorar. Ah, pues sí, yo creo que eso. ¿Eso sí le va a doler? No. Bien tranquilo. Ya me arregló. Es que si lo tenés bien. Pero ahorita ya me arregló todo. Ahí va lo bueno. En unos días ya. Bye. Pero mire, ¿por qué será que de la nada se me este huesito así como que se está concentrándose? Llegó, ¿no? No, no, pero sí, sí sentí. Hoy sí ya. No, pero está todavía. No, hágaselo llegar para que chille. Cállese, déjame escuchar. Ahí sentí. Pero ya estuvo. No, pero ya, ya menos. Ya es menos. Sí, ya es menos. Gran hueso. Vuela. Sí, es normal. Aquí lo tiene. Sí. Es que está gordito. Y la mente no le puede robar. Solución, cortárselo. Es un psicólogo. No, no, tampoco. Voy para el estrés. No me salta el hueso a mí también. Este hueso me salta. Por otro lado, el estrés. Ajá, ahora el estrés. Este sí va. No, esto no vaya a ser que sea informal. Te va a subir. Okay. Mira que este. Vos venías jodido. Sí, nada había dicho todavía. Imagínate desde hace 3 años. Más jodido como yo, la vida sí me ha tratado mal. Sí. ¿Quién va? Ah, Corecito, usted va. Ok, dele. Vaya, mire, le voy a explicar. Hace algunos años yo jugaba en el también equipo. Años. Fíjese que después comencé a sentir un dolor. Ay, quiero ver, permítame. Me lo voy a buscar. Siento como que las rodillas me estaba trabando cuando, ajá, cuando corro. Te truena. Ajá, y me truena. A Matías le traban también. Otro mundo aquí. No, porque ponemos un palo. Gracias, me falta. Sin paz, hermano. No voy a gritar, Corecito. Mire, yo creo que anda trenudo aquí, venado. ¿Y qué siente? Viendo si le duele otra cosa. Para que me caí en las presas, sentía el dolor y ahorita. Ay, no, o sea que es magia la que hace. Yo pensé que el riñón era que me había dado. Se va a el miñisco es. Lo mismo del muchacho que más que anda todo afónico. Sóquela, sóquela. Le llegó. Le llegó. Eso sí duele. Está sudando. Está. ¿Y por qué no había venido Sapo tan cerca que lo tenía? Sí. Es que había miedo. Y venía solo a ver, dijo él. Y solo a ver venir. Ay, ay, ay. ¿Qué perro es esto, cabrón? Ay, es que el niñito sí es perro. No sé, pero yo no. Ay, no, me no, bien. No me está doliendo. No, la chiclín. Vos no te vas a sobar, pues. No. No, ¿quién más va a sobar? Julia. Chocoyo también. Vos jugabas fútbol antes. Sí, dale, Chocoyo. Es que aquí me duele, aquí atrás. Y por eso ya no hacen ni ejercicio. Ajá. Ese huevo de día de nudo. Me duele a mí. Vos tenés que tener algún mal en las rodillas, no, en el pie, en los hombros, porque en los hombros porque ni ejercicio hacer. Un mal en los hombres. Aquí siento mal. Yo aquí me cogí un tiempo.
Yo no sé ahorita porque ya me estaba oliendo, pero quiero que se les haga. Vos, bicha, carro, te caíste en la moto, ya cuando te caíste. Ajá. Cuando fuimos a la Poza de las Vargas, te caíste. Es la luz, solo para ver si no tengo otro nudo aquí. No, pero no, es que como yo digo, siempre prefiero tirar la moto que correr. Ay, va que sí. Calla por ley, quiere sentir un nudo. Ay, que sí me duele. Ya está el último malo, ¿siete? Porque ahí golpe. Con gran morete el que anda ahí. Morete el que anda ahí. Yo quiero un masajito para el estrés, a ver. Es que hay que aprovechar estas venidas aquí, no son no, aprovechar. Yo tengo un trago de todos lados. Pero ¿por qué será que yo soy así? Para acá, ponerte esa por. Sí, viendo para acá. Ajá, cabalita, así. Pero nadie de ustedes es así. ¿Y por qué después de eso vale dar sueño a uno? Porque te deja, ajá, relajado. ¿Qué pasa, sapo? ¿Qué pasa? Va a quedar risa. No se mueva, corecito. Quede quieto. Ah, me duele. Quiero ver cómo llamar. Sí, vieja. De repente, no puedo hacer ejercicio porque me duele aquí, me duele allá. Pero no, sí. Sí, es cierto, me duele ya la vio. Mano, me duele la rodilla. Vaya, pero ya vio. Que caminando. Todo el cuerpo. Me pasa que no me destrabo si él ya me sabota todo el cuerpo. Pero quiero un buen masaje. Es que yo me dio un movimiento. El hueso ya se destraba. Pero es que, o sea, solo creo que... Sí, necesita. Sí, necesita. No, él te va a evaluar, él te va a decir que es, si es un tendón. Ajá, él te va a decir. Un nudo como el que yo tenía aquí. En cama no vio ese nudo. El que tenía aquí. Ah, sí. Un amarre me cayó más fuerte. Porque cuando le hago así. Sí, me duele. Sí, ese es el músculo. ¿A mí? Nada, ya estuvo. Él no andaba muy estresado, ¿va? Sí, andaba estresado. Poquito. Ah, poquito. Yo sí me estreso de toda la vida. Sí, ya no. Toda la vida me hace. Ay, que no me estreso. Es que sí, uno a veces llega un momento donde uno se estresa bastante. No, un día de playa, adiós, estrés. Sí, sí. No ando estresado. No. ¿Vos, Chiquilín, no te vas a sobar? No. ¿Por qué? No, dale, del estrés. Sí, vieja, del estrés. Si vos no andas pelotitas, él te va a decir que no. Y si no, te la vas a encontrar. Ya, pero... Él me evalúa. Ay, ahí me busca la pelotita, a mí también. Es que ustedes son bobos, si van a un spa que le quiten eso, pagan 40. Solo para poner música relajante y es todo, y dormirse a uno es todo lo que hace. Y aquí, por yo sí una vez fui. $5 que le van a dar a él. Ay, el venado. Ajá. Esa gente está caña. Ay, ahí está rico. Pero ahí hágale. Me le voy a desnudar. Ah, eso ahí. Me le voy a desnudar para hacer masaje en todo el cuerpo. Ah, eso ahí. Venga, pues. Es cierto. Fíjense que tendría eso ustedes de hacer masaje en todo el cuerpo. Que la agarre bien, pues. Que va a estar bien importante para allá. Me llega todo un macho de respeto. Ay, me llega. No, ya no, eso sí ya no. No, ya no. Cana, sale con los juguitos. Ah, cierto, los juguitos, los que. No, ahorita no, nadie lo ha ganado. Ay, yo sí, cana. Nadie. Soy la más destrabada por eso. Dale. Sí. Ay, sí, ahí está, toma nuevo. Quítate, se va a desnudar. No, ah, es que no ahorita, yo digo después. Ajá, ella sola, ¿para qué habló, Joana? No se va a creer. Que la invite, Joana, que la invite. No, él te va a evaluar, no os preocupéis. No os preocupéis. Él te va a decir si andas dislocada o no. Sí, cabal. No sabes, para el dolor de muela no se va. Cabal, no se va. La cara para este lado, la cara para este lado. Ahí, vamos a ver si gana el gator. Ah, no, ahorita lo perdió. Un pujido y se pierde el Gator. Ya pujó. Mala. Lo anda dislocado o algo. Ah, no, el tendón es, dice. Esos tendones, va a. Sí, sí, se encogen. Yo no me puedo. Ah, entonces anda otro mal. Vaya, ahorita lo arreglamos. Dale, voy a llorar. Ahorita lo arreglamos, no te preocupes. Mala cara, vamos a ver. Aprovechen el viaje, miren. Así, sonrisa. Usted que no anda de trabajo. Dale, abusado. Sí, también me duele.
Pero para este lado, para este lado. Para este lado, así, para el otro no. Sonrisa. Sí, ponete la mano. Sonrisa. Ajá, y ponete la mano. Si me sobra, ahorita y no llora, me gano el Gator. Sí. Si me sobra ahorita otra vez y no lloro, me gano el Gator, va. No, ya, ya no. Sí. Escuchó, yo escuché el. Sí. Escuché el rollo. No, no, no. Es que te estés como normal. Tienes que estar normal. Normal, como una persona normal. ¿Cómo está ahorita? Es de dolor. Ahí ya, dolor. Sí, ya está. Pero es imposible que no haga. Sí, ¿y por qué crees que prometí los Gators? Sí, ¿por qué sabes que no lo van a ganar? Otro. Sí, yo sabía que no. Sí, ya lo perdí. Falto yo todavía, ¿okay? Yo todavía le dije, yo voy a llorar, doña Nicolás, no quiero ir. Me fui sincera hasta el principio. Y cabal lloró. Y cabal, dicho y hecho. Lágrima, te tenía tanta fe. Es cierto, gorda, gente salió una lágrima. Yo y hoy sí sufrieron. Ya no me duele. Ya ni hubiera ido a decir que iba a ir al Senado. Hoy sí. Eso, bicha. Me asustó. Pero esta rodilla también traería eso, ¿vale? Ajá, ella tiene bastante estrés también. Pasa bastante estresada ella, todos los días, bien estresada. Por eso es cierto, hasta con un mal genio anda. Bueno, el mal genio no se le puede quitar, pero el estrés sí. Ay, qué chirria. Es que no anda enojada. Ando normal. Déjame. Ajá, anda, ahorita. Hoy sí. ¡Anda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Huela! ¡Quítate el pelo! ¡Quítate el pelo! Vaya, ahí está, ya lo perdió. Sí, ya. No me estoy. ¡Qué da risa! Sí, ahí da risa. ¡Coquilla! Es que sí. Anda bien, estresada. ¡Huela, mire! Y, no, y venía solo a ver, supuestamente. Dios mío, yo no sé, pero en vez de dormir, es que eso no da dolor, es como mi amor. Eso es risa, nada, risa me da eso. Yo quiero que me lo haga. Ahí va el otro lado. Ay, no, mucho meto los dedos. Mira, y vos te quejas que yo te meto duro. Porque vos sí le haces bien duro. Ahora sí ya estuvo. Desestresada. Vaya, es que así el chilazo lo hace. Vuela en un segundo, va. La espalda también. La espalda también. Qué rápido. Qué rápido. ¿Cuándo vas a venir por masaje, Aldo? No, pero se me dio uno también con cuerpo completo. Ah, no sería mala idea. ¿Cuándo ya no venimos? Ah, al rato. Al rato venimos. ¿Y usted que me truena aquí cuando le hago así? Y vos arriba, ni por más ya la vamos a arreglar, no te preocupes. No, ya no. ¿Quién es el pie? Ah, es que es el pie que le sobaron. A ver, ¿de qué hago también? ¿Y qué huesito aquí? Pon el dedo aquí. Pero no me lo presté, vos. Ah, sí, es verdad. ¿Por qué me trueno? Es del pie este que te sobaron. Sí. Soy yo. Como nueva, la rodilla es que le duele. Aquí atrás, que cuánto entrenado así me. La cara para allá. ¿Y qué te van a sobar, vos? Ah. Es para un entretenimiento. ¡Ay, choco! Mira, la chica dice la cara para allá. No, si está bien, le digo. Ahí me la digo, ahí. No, más abajo ya no, que ahí. ¡Ah! Pero. Sí, duele. ¿Por qué ni es que le sobe? Es que la pelota, ¿ves? La cara. ¡No te pongas la mano! ¡Uy, acá un metro! A eso le temía que abajo me hiciera.